Ponte Guapa Road te invita a este recorrido. Estamos en la segunda parte recorriendo nuestra bella ciudad de Puebla. Yo lo estoy haciendo y estoy maravillado. A pesar de que soy poblano, no me había dado cuenta de la maravilla que tenemos en nuestra ciudad. Si tú no lo conoces, al igual que yo, acompáñame. Y este fin de semana nos toca irnos de pinta para admirar la colección El Hilo de la Vida, una muestra de bordados que representan la trayectoria artística de Carlos Arias. Esta cita la tenemos en la Capilla del Arte, ubicada en la 2 Norte, número 6, Colonia Centro. Y si las exposiciones te agradan, en la 11 Poniente 1914, Colonia Santiago, te compartimos el trabajo de Arturo Montalvo, Cristóbal Zarro, Rubén Cordero y Jesús Lima. Cuatro artistas que reinterpretan y dan vida a lo común y cotidiano. Juegan con lo efímero de la vida y el tiempo, la vida y la muerte, la búsqueda de lo nuevo y lo viejo y, ¿por qué no?, la proyección de la integración de la naturaleza y la tranquilidad. Mano derecha, en estos momentos veremos el Teatro Principal, uno de los teatros más importantes de no solo de la ciudad, sino de América Latina, al ser el primero en edificarse en el año de 1742 y que era muy visitado por Porfirio Díaz. ¿Estás harto de no saber qué hacer el fin de semana? Quizás la falta de creatividad te alcanzó y te olvidaste de poder aprovechar una comida al estilo picnic en alguno de los parques recreativos gratuitos que nos ofrece Puebla y que cuenta con áreas de juegos para niños, ejercitadores para adultos, entre otras cosas más, además de contar con árboles que te cargan de oxígeno fresco para recordarte por qué aún hay mucho que admirarse. Pero si lo que quieres es admirar la arquitectura de nuestra ciudad, conoce algo nuevo pero combinado con un ambiente con olor a pasado. Y claro ejemplo de esto es la Casa de la Música de Viena, ubicada en la antigua ex fábrica de la Constancia, un área que pretende dedicar tiempo de calidad a la formación musical. Además de bellas notas, podrás admirar objetos históricos y de época, como por ejemplo partituras, archivos, autorretratos, instrumentos y muchas otras cosas más que te harán viajar a través del tiempo. Toma nota de la dirección porque está ubicado en la Cerrada de la Constancia número 2, San José de las Flores. Y aquí a mi lado derecho tenemos la Casa de los Hermanos Cerdán, que ahora es un museo, el cual refleja en su fachada cómo se vivió este inicio de la Revolución Mexicana en el año de 1910. Pongámonos románticos y vámonos al cine para ver con palomitas en mano la película El Fantasma, la cual en la China medieval, dos cruzados en el exilio tendrán que proteger a una princesa de las artimañas de su malvado hermano. Y si tienes niñas en casa, fíjate que esta película les va a encantar. Barbie Camp Pop, quien trata la historia de una princesa moderna cuyo mundo se transforma al ser enviada al Camp Pop. Courtney y Erika serán las amigas de esta historia, las cuales aprenderán a adaptarse a diferentes mundos que se unen para una épica actuación que demuestra que todo es posible cuando te atreves a soñar en grande. La siguiente película hará feliz a los amantes de los vampiros, ya que en este filme podemos observar a estos personajes, pero desde una perspectiva un poco menos común. ¿Alguna vez te los imaginaste fuera de su área de ataque, lavando platos o tendiendo una cama? Entrevista con unos vampiros te acercará a esa idea. Y bien, con esto terminamos nuestro recorrido en la bella ciudad de Puebla, donde yo te invito a que no solo que seas turista, sino vives aquí en nuestra ciudad, ven, te conoce, porque tenemos lugares increíbles que no te puedes perder. Yo soy Rob Valderas y continuamos con más.